¿Y tienes un plan de compensación aquí en la mano por cualquier cosa? ¿Me estás poniendo en el mismo? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos.
Vamos a empezar en dos minutos mientras escuchan la canción oficial de Pharmacy. Otra vez más, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar en dos minutos mientras escuchan la canción oficial de Pharmacy. Is all around. It's a celebration. You know that we are pharmacy. Let's stand together. Together we will rise. Come on and shine with us. We will get stronger and change our lives. We stay together, support one another. You know that we are pharmacy. Let's stand together. Together we will rise. Come on and shine with us. We will get stronger and change our lives. We stay together, support one another. The future is shining. Stronger with pharmacy. Shining with pharmacy. The future is shining for you and me. We will get stronger and change our lives. Better and bolder than all of time. Shining with pharmacy. Shining with pharmacy. Hello, hello, aquí Demis Martínez contigo. Bueno, en este video te voy a explicar cómo te puedes ganar $2,000 en el primer mes dentro de Pharmacy. Ojo con este video es agresivo, este plan es agresivo, por lo tanto, si este plan te llama la atención, debes saber que también tienes que llevar un plan de trabajo bastante agresivo, ¿ok? Si tú ya tienes
Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera capacitación en vivo. Mi nombre es Mahmoud y soy el director general de Pharmacy México. Vamos a empezar con nuestra capacitación del plan de compensación. Pero antes de comenzar, ¿podrían decirnos de qué ciudades son? Pueden escribir en el chat, por favor. Pueden escribir en el chat, por favor. Ok. Entonces, buenas tardes desde Tabasco Firebomb. Un saludo desde Torreón. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Podrían decirnos de qué ciudades son? Ok, tenemos Hidalgo. Bienvenidos. Ok, ¿qué más? Texas. Welcome, Texas. Orlando, Florida. Welcome, Florida. Bienvenidos a Texas y Florida. Sonora. Hola, Sonora. Texas de nuevo. Sinaloa. Bienvenidos. Welcome, Florida. Querétaro. Ok, muchísimas gracias. Wow, tenemos gente de todo México. Bienvenidos de nuevo. Entonces, bienvenidos a nuestra primera capacitación en vivo en Facebook. Empezamos. Le voy a dar la palabra a César y Gaby, pero una cosa muy, muy, muy importante. Muy importante. Por favor, no cambian la página de su Facebook y no cambian la configuración de su Facebook. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que escucharán sobre las ganancias no solo las sorprenderé a ustedes, sino también a nuestros buenos amigos de la industria de multinivel marketing de México, porque ellos tienen muchísimo interés en las ganancias de Pharmacy México y sabemos que nos temen muchísimo. Y una vez más, bienvenido al mundo de Pharmacy México. Le voy a dar la palabra a César y Gaby. Y nos vemos el cierre de este vivo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Mahmoud. Es un honor estar aquí con todos ustedes en esta reunión, en esta primera reunión que vamos a tener. Les recuerdo mi nombre. Es César Rodríguez. Soy director de ventas de Pharmacy en México y estoy súper contento porque no estoy solo yo en esta reunión. También tenemos a nuestra querida compañera Gaby. Gaby, ¿estás por ahí? Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Encantada de estar esta tarde aquí con ustedes. Soy Gaby Hernández, soy directora de marketing y vamos a compartir cosas padrísimas. Tenemos sorpresas, tenemos información, vamos a tener capacitación, vamos a tener una tarde con muchísima, muchísima información que seguro van a disfrutar mucho. Perfecto, Gaby. La verdad es que vamos a escuchar muchas cosas y como lo mencionaba Mahmoud, literalmente vamos a tener algunas sorpresas por ahí, alguna información que queremos platicarles. Y nuevamente, les queremos agradecer a cada una de las personas que están conectados con nosotros por darnos esa importancia, por querer escucharnos. Y pues bueno, vamos a comenzar dándoles la bienvenida a conocer el plan de compensación y todo
lo que tenemos para ofrecer en Pharmacy México. Lo que vamos a presentar es la guía de oportunidades, que es el plan de compensación que vamos a tener México en 2021. Y eso es un punto bien importante porque lo vamos a mostrar desde un contexto inimaginable, para que cada uno de ustedes sepa la oportunidad que tiene con nosotros. Quiero mencionar algo de verdad súper importante, que somos una compañía global y en esta apertura que tenemos de México y Canadá y Alemania este año, vamos a hacer cosas increíbles. Y para empezar, Gaby nos va a platicar un poquito más allá de lo que es Pharmacy. Y bueno, amigos, ya les decía ahorita César, ya les estaba comentando, vamos a hablar sobre el plan de ganancias, que está increíble, pero una de las cosas también que queremos platicar un poco con ustedes es sobre nuestra compañía, para que empiecen enamorándose desde este momento, para saber justamente cómo fue que se creó, cómo es que, de dónde nació, dónde estamos, cuáles son los puntos más importantes de nuestra historia. Vamos a hablar muy rápido de esto. Para todos ustedes que tal vez esta es nuestra primera reunión, que estamos juntos y que es la primera vez que digamos, que se inician en toda esta aventura de Pharmacy, pues les vamos a platicar un poquito más sobre nuestra compañía, César. Y aquí, pues miren, somos una compañía que tiene más de 70 años. ¿Me querías preguntar algo, César? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Ok, perfecto. Voy a seguir. Listo. Bueno, muy bien. Les decía yo, tenemos más de 70 años en el mercado y somos una compañía familiar. Nuestro fundador es el doctor Sebet Tuna y él fue un médico que se inició en este negocio de la belleza, primero desarrollando algunos productos del ramo de los medicamentos. Él, bueno, pues se empezó a hacer, digamos, como muy popular en todo esto y decidió posteriormente iniciar en todo lo que es el negocio de la belleza. Y cuando él decidió entrar en este sector, que fue aproximadamente en 1950, fue cuando en realidad empezó a desarrollar ya lo que era la marca Pharmacy y pues bueno, decidió que iba a crear todos los valores bajo los que se iba a construir esta compañía con la que ahorita estamos trabajando todos nosotros, para ser una marca confiable, ser una marca innovadora, ser una marca sustentable y líder, pero principalmente una marca que pudiera estar muy cercana a lo que son nuestros clientes y a lo que son los beauty influencers. Aquí también ustedes van a poder ver todo lo que es la historia de nuestra compañía y bueno, aquí pues bueno, vamos viendo los puntos más importantes que bueno, pues ustedes van a saber cómo Pharmacy se ha hecho líder en el mercado. Básicamente en el 2004 es cuando nace nuestra marca y posteriormente en el 2000, digamos, han pasado varias cosas dentro de nuestra historia, ¿no? En el, digamos, los puntos más importantes que quiero ahorita platicarles es en el 2018 Pharmacy se convirtió en la empresa de venta directa número uno en Turquía. Y posteriormente, pues bueno, empezó todo este desarrollo de internacionalización y hace un par de años es que surge la compañía en Estados Unidos. Muchos de ustedes seguramente nos están acompañando desde allá y les mandamos muchísimos saludos. Y pues bueno, de muchos de nuestros líderes justamente que tenemos allá es que justo están invitando a gente en México para desarrollar su negocio en nuestro país. Aquí un poquito más, ¿no?, de información sobre lo que es nuestra compañía. Vemos los puntos más importantes en cuanto a números, ¿no? Ya les comentaba yo hace un momento, somos la compañía número uno en venta directa. Tenemos más de 250 productos nuevos cada año. Es la compañía número 30, ¿no?, de venta directa en el mundo. Ya estamos en más de 26 países actualmente. Tenemos más de 4 millones de beauty influencers y más de 1,500 empleados a nivel mundial. Somos una compañía muy grande que nuestra, pues yo les decía hace un momento, nuestra sede está en Turquía y actualmente se está desarrollando un campus muy grande, ¿no?, muy importante, lo que es Miami, que va a poder atender todo lo que es Norteamérica.
Muy bien, César, pues si nos platicas un poquito las razones más importantes que tenemos de por qué se debe de ingresar a la compañía. Claro, Gaby. Es súper interesante la plática que nos da Gaby porque creo que todos empezamos con una historia. Todas las personas, todas las empresas, cualquier compañía necesita una historia. Nuestra historia comenzó hace aproximadamente 70 años y de verdad esto es lo que nos hace estar aquí. Son cosas súper importantes, son objetivos súper relevantes y de verdad queremos llegar a más personas y a más países. ¿Por qué Pharmacy? ¿Por qué las personas tendrían que escoger Pharmacy? Primero, número uno, los productos. Los productos Pharmacy son hechos con los más altos estándares de belleza y con los mejores ingredientes. Punto número dos, oportunidad. El plan de compensación que tenemos de Pharmacy está diseñado para ayudarte a ganar dinero rápidamente a un bajo costo. Número tres, servicio. En Pharmacy, nuestros clientes son lo primero. Es por eso que enviamos los productos en un aproximadamente de 1 a 2 días, depende de la localidad de donde estemos, y desde nuestro almacén sale el producto directamente a tu casa y contamos con el envío directamente el mismo día. Número cuatro, y el número cuatro para mí es súper importante porque es la confianza. La confianza es porque estamos orgullosos de la relación cercana que tenemos con nuestros beauty influencers y sabemos que la confianza debe ganarse. Es por eso que tomamos muy en serio este punto para poder llegar a satisfacer todas las necesidades de las personas y escucharlos, que ese es otro punto súper importante. Siguiente punto, global. Pharmacy está revolucionando la industria de belleza y de verdad estamos en más de 26 países. Y chicos, chicas, apenas estamos comenzando. Innovación, que es el último punto que tenemos. Pharmacy emplea la última tecnología y las prácticas más innovadoras en Pharmacity, que es uno de los lugares o de las fábricas más grandes que tenemos en Europa. Esto es lo que tenemos en Pharmacy, porque es un punto súper importante, de verdad, que tenemos que reconocer del por qué empezamos con Pharmacy. Y bueno, contamos un poquito de la historia para que nos conozcan, sepan quiénes somos y por qué estamos aquí. Y para empezar con esta bonita presentación, vamos a hablar del kit de inicio. Cuando ustedes vayan a ingresar directamente a Pharmacy, que eso será muy pronto, van a tener que obtener un kit de inicio. El kit de inicio incluye productos que son de los de mayor venta en Pharmacy. Van a tener un website personal que es una venta en línea. Esto es súper importante porque vamos a poder tener un link replicable de la página de Pharmacy donde ustedes se lo van a poder dar a sus clientes y sus clientes van a poder hacer la compra directamente a sus hogares y dueño de tu propio negocio. Recordemos que lo que estamos buscando es emprender, que es un punto súper importante y esto nos va a ayudar a ser nuestros dueños de nuestro propio negocio. Ahora bien, el plan de compensación de Pharmacy, ofrecemos 10 formas de ganar comisiones. Las vamos a ir platicando una por una, pero me las voy a ir pasando ahorita rápidamente, que en primer lugar tenemos el programa de bienvenida. En segundo lugar, tenemos margen de ganancia. Número tres, bono de cliente en línea. Cuatro es bono construye tu equipo. El número cinco es bono personal. Seis es un bono a la que le llamamos bono de grupo. Número siete, y el número siete se van a quedar de verdad de una manera impresionados. Porque el bono de liderazgo es de donde mayor ganancia, mayor beneficio y mayor oportunidad vamos a tener de poder conseguir mayores metas en nuestra vida. Número 8, ¿quién te da un apoyo mensual para auto? Vamos a tener un apoyo mensual para automóvil y esto es magnífico. ¿Por qué? Porque te vas a poder comprar tu propio auto y a tu gusto y a tu color preferido. Número 9, vamos a dar un bono en efectivo. El bono en efectivo lo vamos a hablar más adelante, pero este se te da solo por alcanzar el nivel al cual ya llevas una ganancia y automáticamente se te regala una ganancia extra. Y número 10, experiencias únicas.
Y de verdad, creo que no hay persona a la que no nos guste disfrutar experiencias únicas, viajes, vacaciones. ¿A quién no le gustaría conocer en primera instancia Turquía? Estar en Estambul, estar en Pharma City. Espero y tengamos la oportunidad de conocer a muchas personas en este viaje. Y bueno, Gaby, me gustaría que empezaras con el número uno de nuestros beneficios en el programa de plan de compensación. Con gusto, con mucho gusto, César. Pues bueno, vamos a platicar. Esta es nuestra primera forma de ganar. Desde que tú ingresas a Pharmacy, desde el primer momento que tú ingresas, empiezas ganando. Aquí es muy importante porque este beneficio lo tienes desde que tú ingresas y te conviertes en un beauty influencer. En este momento, lo único que te estamos pidiendo es que puedas cumplir ciertos requerimientos, y en el momento que tú cumples estos requerimientos, que si ustedes vamos siguiendo las imágenes que tenemos en la pantalla, en el primer mes tienes que cubrir 50 puntos de volumen personal, en el siguiente mes, en el segundo mes, tienes que cubrir 60 puntos, en el tercer mes, 70 puntos, y en el cuarto mes, 80 puntos. Voy a explicar un poquito más cómo se maneja esta dinámica. Aquí, lo que nosotros estamos justamente pidiéndoles es, si ustedes cubren este requerimiento que le estamos pidiendo, en el primer mes van a ganar, imagínense, uno de nuestros productos más exitosos, que es la máscara Double Lash. En el segundo mes, van a poder obtener una fragancia Era. En el tercer mes van a poder recibir lo que es un serum Age Reversis. Y en el cuarto mes, bueno, la cerecita del pastel, César. En el cuarto mes van a poder recibir dinero en efectivo. Es súper sencillo seguir este plan, chicos. Aquí les invitamos a que todos ingresen. Todos van a poder recibir estos premios. Y básicamente el requerimiento consiste en que para que tú puedas obtener todos estos premios, lo único que tienes que hacer es poner pedidos consecutivos. Es muy sencillo. Y una vez más, lo que tienes que hacer son 50 puntos el primer mes, 60 puntos el segundo, 70 puntos el tercero y en el cuarto mes, 80 puntos. ¿Qué te parece, César? Oye, está increíble, Gaby. Súper, súper bueno, porque esto nos da la oportunidad de poder alcanzar a obtener productos al iniciar este negocio. Como número dos, Gaby, tenemos el margen de ganancias. El margen de ganancias es que voy a tener un porcentaje desde un 30% hasta un 50% de descuento, y esto es increíble. Va a depender de la línea de producto que vamos a tener. 30% de descuento hasta 50% de descuento. Otro punto súper importante en este bono o en esta ganancia es que no tenemos un mínimo de orden. ¿Qué significa esto? Si yo quiero realizar una orden de un solo producto, voy a poder realizar una orden de un solo producto. Pero les voy a ser bien sincero. Nadie va a hacer una orden de un solo producto porque se va a enamorar de nuestros productos que va a querer todos. Y eso es algo que de verdad lo vamos a poder ver y lo vamos a poder disfrutar. Otro punto es que el descuento solo aplica en la parte del producto, no aplica en algunas herramientas de trabajo como playeras, gorras, de ese tipo de herramientas. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginen que el precio de venta sugerido que tenemos en el catálogo es de 1,000 pesos. Nosotros hacemos una venta o hacemos un pedido de un producto de 1,000 pesos. El precio para la Beauty Influencer será de 500 pesos. Esto es el 50%. Ahora, la ganancia será de otros 500 pesos. El valor de puntos ganado u obtenido en esta venta es de 20 puntos. Quiero quedar bien claro y ser muy específico que un punto de volumen personal es igual a 25 pesos. Y esto es bien importante porque toda la plática que vamos a tener a continuación será en relación a puntos de volumen personal o puntos de volumen grupal. ¿De acuerdo? Ahora, si es... denme ahí un momento. Una nota súper importante que tenemos es que para que una beauty influencer o un beauty influencer se mantenga activo, ¿qué quiere decir activo? Que la cuenta no se bloquee o se dé de baja, es que tiene que lograr 50 puntos de volumen personal mínimo en los últimos
3 meses para mantenerse activo. Pero, recuerdan en un video que les enseñamos en la mañana, o que pudieron observar en la mañana, y dijimos, tenemos algunas sorpresas. Y una de nuestras grandes sorpresas es que no van a ser solo 3 meses para mantenerse activo, sino 6 meses para mantenerse activo. Y de verdad esto es bastante, bastante bueno. Y entendemos mucho ahorita lo que puede ocurrir por contexto, pandemia que tenemos, que a lo mejor en 1, 2 o 3 meses ocurre algo y no puedo realizar un pedido o no puedo generar una orden. Pues, ¿qué creen? La sorpresa es de 3 meses nos extendemos a 6 meses. Y esto nos va a ayudar mucho a generar un impacto y a mantener a nuestras beauty influencers dentro de nuestro negocio. Gaby, el número 3. Wow, no, pues me encantó esta primera noticia, esta primera sorpresa, pero bueno, no es todo lo que tenemos para ustedes, ¿eh? Tenemos muchas más cosas, así que tienen que quedarse hasta el final, porque de veras que al final les vamos a traer algo que no se lo están esperando. Entonces, bueno, voy a continuar. Esta es nuestra tercera forma de ganar. Y me encanta porque esta está abierta para todo el mundo, es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es justamente a la hora de ingresar, van a recibir por parte de Pharmacy lo que llamamos nosotros una página web replicada. Esta página web es básicamente su tienda en línea. Esto lo van a poder enviar a todos sus clientes. Es más, no necesitan salir de su casa. Es súper fácil. Solamente se lo mandan, les mandan el link. Ellos van a ingresar al link y en ese momento van a poder hacer la solicitud de sus productos. Y ustedes, nosotros nos vamos a encargar como Pharmacy de enviar estos productos a la casa de tu cliente y ustedes van a recibir la comisión de los mismos. ¿A poco no se oye increíble? Está padrísimo, ¿no? Y está súper, súper sencillo. Ya nos decía ahorita César de esta diferencia que tenemos entre un 30 y un 50% de ganancia. Va a ser dependiendo, esto digamos, la diferencia entre el 30 y el 50 depende de la línea que nosotros estemos hablando. Si estamos hablando de que los productos que vendes o te están comprando tus clientes corresponden a lo que es la línea Pharmacy, estos productos van a tener un 30% de ganancia. Pero si estamos hablando de lo que es la línea de Dr. Tuna, en ese momento estos productos tienen 50%. Entonces aquí ponemos un ejemplo en pantalla muy sencillito. Cuando un cliente, por ejemplo, te está solicitando del catálogo un shampoo Reviving de 300 pesos, en este momento tú vas a recibir con este producto, al ser de la línea Dr. Tuna, el 50% de comisión, más lo que serían tus puntos de volumen personal. Aquí es importante que les digamos que todas las comisiones las van a recibir ustedes a partir de los días 10 del mes siguiente. Y bueno, pues como ya lo decía César hace un momento, no tenemos un mínimo de orden. Entonces tus clientes pues te van a poder pedir la cantidad de productos que ellos quieran. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ves? Está súper bueno, Gaby. La verdad es que es bastante, bastante bueno este bono de cliente en línea porque de verdad nos da una oportunidad para que las personas accedan al producto y ganes una comisión. ¿Quién no quiere ganar una comisión de estos productos, no? Con tus clientes. Y no necesariamente tienes que ir a mostrarle el producto que compró, a llevarle el pedido. No. Únicamente tienes que darle tu link, la persona hace su pedido y le llega a su domicilio. Me parece súper bueno. Y número 4, programa bono de construcción de equipo. Y aquí me gustaría que desde antes, pero si no lo has hecho, quiero que empecemos a tomar un papel, tomar un lápiz y anotar. ¿Por qué? Porque empezamos con la construcción de los bonos en equipo. Este primer bono de construcción empieza por cada VI. Y ese es un punto que poco a poco se van a ir familiarizando. VI quiere decir Beauty Influencer, que para nosotros literalmente que es a lo que estamos llamando en representatividad a las personas que están con nosotros. Entonces, por cada VI que inscribas, que coloque un pedido o una orden de 50 puntos, que 50 puntos son 1,250 pesos, dentro de los primeros 2 meses que inicia, entre paréntesis, por eso lo ponemos, no acumulables entre los 2 meses, ahorita vamos a explicarlo un poco mejor,
Tú, como patrocinador, ganarás una fragancia ERA, que es de nuestras fragancias más exitosas que tenemos en Pharmacy. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que Mariana, Leslie, Carolina y Diana son nuevas beauty influencers en tu primera línea que patrocinas, vamos a pensarlo así, en enero. Primer punto, Mariana coloca un pedido de 50 puntos de volumen personal. Ojo, y quiero nuevamente familiarizarlo, puntos de volumen personal son los que tú compras directamente o los que tus clientes compran con tu link de venta. Nuevamente, Mariana coloca 50 puntos de volumen personal en enero. Leslie coloca un pedido de 40 puntos de volumen personal en enero y otro pedido de 40 puntos de volumen personal en febrero. Carolina coloca un pedido de 30 puntos de volumen en enero y en febrero coloca otro pedido de 50 puntos de volumen. Y Diana coloca en enero 25 puntos de volumen, otro en febrero de 30 puntos de volumen y en marzo hace otro pedido de 50 puntos de volumen. Ahora bien, como lo mencionaba Gaby en el slide anterior, recuerden que el primer pedido es un double lash en ganancia a la primera orden de 50 puntos de volumen. ¿Quién ganará el double lash y cuántos perfumes ganarás tú como patrocinador? Ahora bien, empecemos con Mariana. Mariana lo ganará. Me gustaría que empezaran a cuestionar un poquito para ver si me pusieron atención. Ahí en el chat empiecen a escribir quién ganará. ¿Sí, Mariana o Leslie o Carolina? O es de múltiples opciones, ¿no? A, B, C o D o todas las anteriores. En primera instancia, ¿quién gana la parte del double lash? ¿Mariana gana? Sí. Mariana gana un double lash, ¿por qué? Porque coloca en su primer pedido en enero 50 puntos de volumen. ¿Leslie gana? No. ¿Por qué no gana Leslie? Porque colocó un pedido de 40 puntos de volumen en enero y otro 40 puntos de volumen en febrero. Recordemos que son 50 puntos de volumen. Ahora, ¿Carolina ganará? Sí. ¿Por qué gana Carolina el double lash? Porque Carolina colocó un pedido de 30 puntos de volumen en enero y en febrero colocó un pedido de 50 puntos de volumen. Recordemos, es 50 puntos de volumen en el primero o segundo mes que te inicias. Ahora bien, ¿Diana gana? No, Diana no gana double lash porque coloca un pedido en enero de 25 puntos, otro en febrero de 30 puntos y hasta marzo coloca un pedido de 50 puntos. Recordemos que solo son los primeros 2 meses consecutivos. Y tú, te pusimos el nombre de Linda. Tú ganas 2 perfumes fragancia ERA con un valor precio catálogo de 500 pesos. Y como vas a ganar el perfume por Mariana y por Carolina, tú estás llegando a acumular una ganancia de 1,000 pesos precio catálogo solo por este programa de construcción de equipo. Ahora, ¿solo si tengo 4 personas? No. Si tú tienes 4 personas, si tú tienes 10 personas, si tú tienes 40 personas, tú ganas este bono de construcción de equipo. ¿De acuerdo? Ahora, Gaby, vamos con el siguiente bono. Recuerden la pluma y el papel. Muy bien, muchas gracias, César. Y bueno, pues, como en la escuela, ¿no? Vamos a ir recordando los conceptos que hemos platicado hasta el momento, porque ya vamos en el número 5, vamos a la mitad. Entonces, ya platicamos sobre el programa de bienvenida, que fue el número 1, platicamos sobre el número 2, que es el margen de ganancia, el número 3, que es el bono de clientes en línea, el 4, que es el bono de construcción de equipo, y ahora vamos a hablar sobre el bono personal. Y aquí en el bono personal es súper importante explicar cómo se construye. Se construye a través de dos elementos que son muy importantes. Uno que es tu volumen personal y el segundo que es el volumen de grupo. El volumen personal, lo que significa para todos los que estamos siendo muy nuevos en todo este negocio,
básicamente se conforma por los puntos que acumulas de tus ventas, de tus clientes a través de tu página web replicada y tus compras personales. Ya explicamos hace un momento cómo es que funciona esto de la página replicada. Entonces, todas las ventas que nosotros estamos recibiendo de la página replicada, así como las ventas que estás haciendo tú, todo esto conforma tu volumen personal. ¿Y qué es lo que conforma el volumen de grupo? Si me regresan un poquito. Gracias, gracias, gracias. Aquí, básicamente, lo que se conforma son los puntos que acumulas de tu volumen personal y los puntos de tus VIs. Y aquí es muy importante que hagamos notar que tenemos que lograr 50 puntos mínimo cada mes para que ustedes puedan recibir comisiones y bonos. Pero lo más importante, vamos a explicar cómo es que se conforma este bono, cómo lo podemos calcular. Aquí vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Dependiendo de la cantidad del volumen de grupo que acumules en tu equipo, incluyendo tu volumen personal, que es lo que estábamos explicando hace un momento, se te asignan diferentes niveles de bonificación. Aquí vamos a poner un ejemplo en donde vamos a ganar hasta un 25% de bono. Si seguimos la tabla que estamos viendo aquí a la derecha, si ustedes se fijan, el mínimo que tenemos que realizar para empezar a ganar estas bonificaciones son 200 puntos. Cuando nosotros llegamos a este punto, empezamos a ganar un porcentaje de bonificación. Y en la medida que esta productividad aumenta, pues podemos llegar hasta un máximo de un 25%. Si seguimos el ejemplo que tenemos también en esta misma diapositiva, podemos ver que nuestro ejemplo es que nosotros estamos haciendo de manera personal 200 puntos y con mi grupo estoy acumulando 5,600 puntos. Esto me lleva a que pueda tener un nivel de bonificación del 25%, lo que me estará dando una ganancia de 1,250 pesos. Aquí vemos el ejemplo en la parte de abajo, ¿no? En donde vemos cómo se hace, digamos, este cálculo. Son los 200 puntos de mi venta, de mi volumen personal, por el 25% me da 50 puntos, y estos 50 puntos multiplicados por lo que vale cada uno de los puntos, que son 25 pesos, me lleva a un total de 1,250 pesos. Y veamos el ejemplo, cómo esto se lleva a cabo, ¿no? En este caso, vamos a empezar a hablar de Lupita. Lupita va a estar en muchos de nuestros siguientes slides durante la presentación. En este caso, Lupita tiene un grupo en donde ella está haciendo un volumen personal de 700 puntos y ya con el grupo está logrando 3,000 puntos. Si nosotros nos vamos a la tabla que justamente acaba de aparecer en la pantalla, nos damos cuenta que estos 3,000 puntos equivalen a un 18%. Y este 18%, si lo vemos reflejado también en la explicación que viene dentro del slide, nos lleva que estos 3,000 puntos equivalen a los 18%, y mi volumen personal, que justamente viene en la parte de arriba del slide, que son los 700 puntos que yo hago personalmente, lo tengo que multiplicar por ese 18%, nos da 126 puntos de volumen. Y estos 126 puntos de volumen los multiplico por los 25 pesos, que es lo que vale mi punto, y me lleva a una ganancia acumulada de 3,150 pesos. Aquí es muy importante que tomen en cuenta justo lo que les decía en un principio César. Vayamos tomando notas, porque a veces estamos hablando de muchos conceptos al mismo tiempo y pudiera a lo mejor llegar a perderse, ¿no?, en alguna parte de la explicación. Entonces, vayan tomando notas. Es muy importante que después repasen la información que nosotros les vamos a ir enviando o puedan acercarse a sus líderes y en ese momento podrán ir resolviendo las preguntas que tengan. Perfecto, Gaby. Y ahí, nada más, una pregunta tengo yo ahí. ¿Por qué Sonia está en rojo? Ahí, de verdad, vamos a poder hacer esto en donde, ¿por qué Sonia está en rojo? Porque recordemos que 50 puntos de volumen para ser activa. Y ahí Sonia, si se dan cuenta, aparece en rojo porque tiene solo 40 puntos de volumen personal. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? El siguiente bono, que es el bono de grupo. Y antes de empezar a explicar la parte del bono de grupo,
quiero hacerles la mención del qué es el bono de grupo. Ganas bono de grupo basado en el nivel de bonificación asignado y de los beauty influencers que tienes en tu primera generación. ¿Qué es primera generación? Primer nivel, línea directa, línea frontal. Es las personas que tú ingresas a Pharmacy directamente. Esto es lo que es el bono de grupo. Y recordemos que es nivel de bonificación. Si recuerdan la tabla en donde estaba con Gaby, unos porcentajes, dependiendo del volumen de grupo, te ponían en un cierto porcentaje. Este es el nivel de bonificación. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Los bonos de grupo se calculan por la diferencia entre tu nivel de bonificación, o sea, el mío personal, y la bonificación de tus BIs o Beauty Influencer en tu primera generación. Voy a hacer mucho hincapié en esto. ¿Qué es a nivel de primera generación? Es las personas que tú ingresas directamente, las personas que están en tu primera línea o las personas que están en línea frontal. Ahora, vamos a ver un siguiente ejemplo para cómo calcular el bono de grupo. Ahora, bono de grupo, pongamos en el mismo ejemplo a Lupita. Lupita tiene 700 puntos de volumen personal y tiene 3,000 puntos de volumen de grupo. ¿Cómo estamos sacando estos volúmenes de grupo? Los estamos sacando de Lili, de Sara, de Sonia, de Noemí, de Karina y de Diana. El nivel de bonificación de cada una es, en base a la tabla que vimos con Gaby, que es esta que está saliendo a continuación, por eso le estamos posicionando a cada una un porcentaje. Voy a ser un poquito más específico. Lili, ¿por qué tiene un 0%? Porque si observan en la tabla, de 0 puntos de volumen grupal a 199 puntos de volumen grupal, es 0. Lili tiene 50 puntos, por eso tiene un nivel de bonificación 0. Sara tiene un 3%, Sonia 0%, Noemí un 6%, Karina un 6% y Diana un 12%. Ahora bien, recordemos la fórmula. Por eso les dije al principio, tengan lápiz y papel o pluma y papel a la mano. Esto para que pudieran ustedes hacer sus cálculos y no digan, César y Gaby me están mintiendo. O Mahmoud dijo que vamos a tener muchas ganancias y me están mintiendo. No. Tienen una calculadora, pueden hacer sus propias operaciones para que se den cuenta de la ganancia tan buena que estamos teniendo. Ahora, la diferencia. La diferencia de Lupita, o se hace de la patrocinadora y de sus VIs o Beauty Influencers en su primera generación. Si se dan cuenta, la operación es 18%. ¿Por qué 18%? Porque Lupita tiene 3,000 puntos de volumen de grupo y eso la posiciona en el nivel de bonificación del 18%. Y recordemos, 18% está entre 2,200 puntos de volumen de grupo y 3,599. Por eso Lupita tiene el 18%. Esto nos da el resultado de 18% con Lili, 15% con Sara, 18% con Sonia, 12% con Noemí, con Karina un 12% y con Diana un 6%. ¿Cuál es el resultado que me da? El volumen de grupo de cada una, 50, Lili, 210, Sara, Sonia, 40, 500, Noemí, Karina, 400 y Diana, 1,100. Ahora, el cálculo del bono del grupo es estos 50 puntos de volumen de grupos por el porcentaje de la diferencia. Súper claro. Es por eso que ahí es 50 puntos por 18% que aparece en el recuadro de arriba. 210% por el 15, 40%, perdón, 40 puntos de volumen por el 18, 500 por el 12, 400 por el 12 y 1,100 por el 6%. Ahora, ¿cuánto voy a ganar de cada una, César? De cada una de tus beauty influencers que tengas en tu primera generación, grupo directo, primera línea o línea frontal, como quieras llamarle en el tipo de multinivel que estés o que conozcas, es 9, que es el resultado de la operación de arriba, por 25.
¿Por qué por 25? Recordemos que un punto tiene un valor de 25 pesos. Entonces, de Lili voy a ganar 225 pesos, de Sara 800, de Sonia 175, de Noemí 1500, de Karina 1200 y de Diana 1650. Ahora bien, ¿cuánto es la ganancia? Ojo, solo de este bono. Recordemos que tenemos varios bonos a lo largo de la presentación. Este es uno de ellos. ¿Cuántos va a ganar Lupita de este bono? En total, Lupita va a ganar 5,550 pesos. Solo de este bono de grupo. Adicional, recordemos las ganancias de los bonos anteriores o de las comisiones anteriores, ¿de acuerdo? Ahora, veamos otro ejemplo a continuación para que se den cuenta de unas ciertas diferencias. Observen bien este ejemplo. En el ejemplo anterior, Lupita tenía menos puntos de volumen personal y menos puntos de volumen grupal. En este, supongamos que Lupita tiene un equipo fantástico, tiene un gran equipo, por eso está llegando a generar un volumen de grupo de 122,500 puntos de volumen de grupo. Ahora, de cada una de las VIs, Lili, Sara, Sonia, Noemí, Karina y Diana, ¿en dónde posiciona Lupita? ¿En qué nivel posiciona a Lupita? A Lupita la posiciona en el nivel director platino por tener 4 personas con un 25% de bonificación. Recordemos nuevamente los niveles de bonificación. Y si se dan cuenta, Lili tiene 25% de bonificación, Sara 25, Sonia 25, Noemí 25, Karina 18 y Diana 18. Ahora bien, ahí es en donde posicionamos a cada una con sus niveles de bonificación. Y vamos a hacer la misma operación. 25% menos 25%, 0, 0, 0, 0, 25 menos 18, 7, 25 menos 18, 7. ¿Cuánto me da? 40,000, 25,000, 30,000, 20,000, 3,500 y 3,000. La siguiente operación sigue siendo 0, 0, 0, 0, 245, 210. ¿Y cuánto está obteniendo de ganancia Lupita por este bono? De Karina está obteniendo 6,125 pesos y de Diana está obteniendo 5,250 pesos. 11,375 pesos. ¿Es mucho? Para este nivel de liderazgo que tiene Lupita, para este nivel que tiene el nivel platino, es poca la ganancia, es muy poca la ganancia. 11,000 pesos se los gastan en un fin de semana. Ahora, veamos este ejemplo como tal. El primero en donde Lupita tenía 700 puntos de volumen personal y 3,000 puntos de volumen de grupo. Y lo vamos a comparar con una ganancia de 5,550 pesos. Y después lo llevamos de 122,500 puntos de volumen de grupos con una ganancia de 11,375 pesos. ¿Esto es bueno? Bueno, a nadie nos sobran 11,375 pesos, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que teníamos que considerar, que al fin de cuentas, es una ganancia. Pero, tenemos otro bono, en el cual se te reconoce por el nivel de liderazgo que tienes y por la cantidad de personas que tienes cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas, llegando a sus logros y más que nada, haciendo felices a muchas personas, dando a conocer Farmacy. Ahora, me gustaría que Gaby nos dijera cómo es este bono. Bueno, pues vamos a hablar de la cerecita del pastel. ¿Y por qué todos quieren entrar a Farmacy? Con este bono se van a enamorar. Sí, hasta aquí no hemos logrado enamorarlo, César. Bueno, con este bono, ¿qué te puedo decir? Ganancias increíbles, ganancias sorprendentes. O sea, no van a creer en los montos que estamos viendo, que vamos a ver a continuación. De veras, necesitamos en este momento que vuelvan a tomar su cuaderno, vuelvan a tomar su pluma. Vamos a anotar aquí conceptos muy importantes, pero dejen los conceptos.
Les vamos a enseñar ejemplos y al final ustedes van a ver una realidad, números que se están ganando el día de hoy. Entonces vamos a regresarnos un poquito para platicar de qué se trata este bono, porque sí es muy importante que pongamos muchísima atención. ¿Qué es el bono de liderazgo? Pues básicamente el bono de liderazgo es cuando logras un volumen de grupo de 5,000 puntos mínimo y un mínimo de 1,500 puntos laterales, comienzas a ganar este bono de liderazgo. Pero nos vamos a preguntar, ¿qué son los puntos laterales, César? Ya hablamos mucho de lo que es el volumen personal, qué es el volumen de grupo. Ahora hablemos de lo que son los puntos laterales. Básicamente, los puntos laterales son los puntos grupales que se acumulan de los niveles más bajos de tu primera generación. Esto es lo que son los puntos laterales. Pero conceptualmente a veces, ¿no? Decimos, bueno, ok, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy escuchando. Espérenos unos minutitos, vamos a mostrarles un ejemplo con números, con nuestra famosa lupita, para que vean justamente cómo es que esto se plasma ya en un ejemplo muy, muy real. ¿Cuál es el objetivo del bono? El bono de liderazgo tiene como objetivo precisamente desarrollar la productividad de tus equipos. Es decir, si los volúmenes de los 25, 22% y 18% de las VIs de tu equipo son muy, muy importantes para que tú con este bono cada vez tengas mayores ganancias. ¿Y cómo se calculan los puntos laterales? Aquí vamos a platicar también de este segundo concepto que estamos integrando a este bono de liderazgo. Básicamente los puntos laterales son calculados restando lo que es el volumen de grupo de todos los 25% que tienes en tu primera generación y restando el volumen de grupo de solo una VI en tu primera generación que tenga un volumen de grupo más alto de los niveles del 22% o 18%. Entonces veamos el ejemplo, vayamos viendo un poco más de información sobre este bono para poder entenderlo más claramente. Gaby, me gustaría hacer una interrupción aquí. Primero, en primera instancia, no olviden que dijimos sorpresas. Sorpresas, plural, varias, algunas. Esto es lo que queremos que la gente se quede hasta el final para escuchar nuestras sorpresas que aún tenemos pendiente. Segundo, este bono es súper importante, pero tranquilos, no es para aprender en una sola presentación. No se asusten. De verdad, este bono es en el cual tenemos que ver algunas presentaciones para poder entender un poquito, ejemplo, estas acciones que nos dice Gaby. Los puntos laterales, el objetivo y cómo se calculan. Entonces, seamos pacientes, no olviden la pluma o el lápiz y la hoja de papel para anotar. Y si tienen más dudas, por favor, contacten a sus patrocinadores, a las personas que les están platicando de Pharmacy, de verdad, o vamos a tener más adelante más capacitaciones. Pero, tranquilos, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y así fue como aprendimos nosotros, de hecho, César. Fue una presentación, fue la segunda presentación y poco a poco lo fuimos digiriendo. Ya después fuimos trabajando con ejemplos y cada vez es más sencillo entender el bono de liderazgo. Yo ahorita justo también haría la recomendación, vayamos con los conceptos generales y veamos los porcentajes y los montos de ganancia, que eso es lo más importante para que vean todo lo que se puede obtener en Pharmacy desde un principio. Desde un principio y cuando ya vamos creciendo en esta carrera, pues obviamente vamos obteniendo muchos mayores beneficios. Entonces, bueno, expliquemos un poquito más sobre lo que es el bono de liderazgo. Aquí lo vamos a obtener desde que ustedes obtienen el nivel de gerente. El bono de liderazgo se obtiene justamente, ya lo decíamos anteriormente, al construir VIs que tengan un 25%, 22% y 18% en las generaciones. Y este bono de liderazgo te va a dar diferentes porcentajes de ganancia. No es necesario aprenderlos. Aquí justamente viene toda esta información en nuestra guía de oportunidades. Y aquí lo único que yo quisiera mencionar es, si ustedes se dan cuenta y van siguiendo la tabla,
A partir de que se convierten en diamantes, empiezan a recibir de una generación adicional, ¿no? En los primeros niveles reciben ganancias de su generación 1, de su generación 2, de la generación 3 y la 4. Y a partir que cambian a ser diamantes, ganan de la 5, también como vicepresidente. Pero cuando se mueven a ser presidentes y jefe de presidente, ganan una generación más. Entonces, esta es la importancia que nos lleva a poder desarrollar nuestros negocios y seguir creciendo nuestros negocios con nuestras VIs. Otro concepto que vamos a ver hoy, César, es justamente los puntos que tenemos por título. Este es otro requisito que se tiene para ganar el bono de liderazgo. Y aquí, si ustedes se fijan, habíamos hablado de Lupita, ¿no? Que Lupita era una platino, y pues bueno, una platino porque tiene 4 grupos directos, tiene mínimo, está ganando 2,500 puntos laterales como requisito, ese es, digamos, el requisito que está haciendo, pero en la medida que se va creciendo en estos niveles, ya tenemos un requisito adicional, que son los puntos de título. Y ahora vamos a platicar de un ejemplo ya muy claro, que cómo vamos a calcular estos puntos laterales. Entonces vamos a regresar a Lupita. Lupita tiene un volumen personal de 1,000 puntos y dentro de su grupo está haciendo 122,500 puntos. Tiene una bonificación del 25% por este monto justamente que está haciendo con su volumen de grupo. Lupita es una platino. ¿Por qué es platino? Porque si nosotros nos vamos a revisar lo que es su grupo, tiene 4 personas, que es Lili, Sara, Sonia y Noemí, ganando 25%. Entonces, estos 25%, estos 4 25%, la están haciendo a ella una platino. Ahora, ¿cómo calculamos justamente estos puntos laterales? Si le damos otro clic. Ah, gracias. Aquí vamos a ir tachando cada uno de los 25% que tenemos en mi equipo. Es decir, yo ya les había dicho, tengo 4 personas con 25%, las elimino. Y ahora el siguiente requisito es justamente la primera persona o la persona que tenga el volumen más alto de mis 18 o de mis 22 cuando lo tenga. Aquí, ¿cuál de estas dos chicas creen que tiene un volumen más alto? ¿Cuál creen que tengo que eliminar? ¿A Karina o a Diana? Karina tiene un volumen de 3,000, ya me lo tacharon, 3,500, y Diana tiene 3,000. Entonces, la que vamos a quitar justamente es a Karina. Entonces, aquí vamos cumpliendo justamente estas reglas que estamos platicando de negocio. Y ahora vamos a ver qué pasa con Diana y con mi volumen personal. Aquí lo que estamos viendo es que ella tiene que tener un mínimo de 2,500 puntos laterales, ¿correcto? Entonces, vayamos al ejemplo que viene un poquito, ándele, ahí viene. Aquí vamos a poder ver el ejemplo en donde Diana tiene 3,000 puntos. Más, si yo le sumo los 1,000 puntos que tengo del volumen personal de Lupita, nos lleva un total de 4,000 puntos. Si nos regresamos a la tabla y vemos cuánto es el requisito, que son 2,500, estamos viendo que mi volumen de 4,000 es mayor. Eso significa que yo tengo palomita en este requisito. Estoy cumpliendo el segundo requisito que me están solicitando para que yo pueda tener este nivel. Y bueno, ahorita tengo una pregunta para todas ustedes. ¿Cuáles son los requisitos para ser una directora a fin de mes? Ahorita ya seguramente, ¿no? Con todo esto que estamos diciendo, pues ya muchos están apuntando, están levantando su manita, yo quiero ser. ¿Qué tengo que lograr? Básicamente lo que tengo que hacer es muy sencillo. Tengo que colocar pedidos para completar al menos 50 puntos de volumen personal cada mes. La segunda, tengo que lograr un nivel de bonificación del 25%, es decir, tengo que hacer mínimo 5,000 puntos de volumen de grupo. Tercer punto, tengo que obtener por lo menos 1,500 puntos laterales, que es justamente como lo está marcando en la tabla. Y por último, pues bueno, tengo que pasar 5 meses en el nivel de gerente
con el título de gerente para que pueda pasar al siguiente nivel. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer para justamente crecer a un nivel más alto que un nivel esmeralda? ¿No? Ya todos seguramente están diciendo, voy a invitar, tengo tanta gente que voy a invitar que quiero saber cómo puedo seguir creciendo. Pues bueno, aquí básicamente lo que tengo que hacer es, nuevamente, colocar pedidos acumulados por 50 puntos de venta personal cada mes. El segundo, si nos vamos a mi tablita, tengo que tener por lo menos 12 grupos o más de VIs con nivel de bonificación de 25% con un mínimo cada uno de 5,000 puntos de volumen de grupo en los grupos directos. Además, tengo que tener 5,000 puntos laterales y tengo que tener 15 puntos de título. Entonces, con esto completamos todos los requisitos que se necesitan para lograr tener el bono. Y bueno, aquí un poco, ¿cómo logramos justamente el último punto? ¿Cómo logramos estos puntos de título? Y los puntos de título es muy sencillo. Aquí, ¿cómo los vamos a ganar? Se obtienen en función del título que cada una de tus beauty influencers de primera línea tenga. Por ejemplo, si tienes un director de primera línea, ganas un punto. Vayamos a la tabla. Vemos director, director tiene un punto. Y un gerente, y tenemos un gerente platino. Entonces vamos a gerente platino en la tabla, tiene 3 puntos. Esto significa que tengo 4 puntos de título. Y la cantidad máxima, esto es muy importante también, la cantidad máxima de puntos de título que una VI puede obtener no puede ser mayor a su título. Y aquí pongamos un ejemplo. Si el título es director platino y tengo una VI de primera línea que es gerente diamante, solo podré recibir 4 puntos, que es justamente los puntos que yo recibo al ser justamente un director platino, ¿no? Entonces es muy sencillo, César, es muy sencillo, es cuestión de nada más ir sumando y sumando y sumando y sumando, y con toda la gente que yo voy invitando, voy logrando más ganancias. Pero bueno, yo ya hablé mucho de esta parte conceptual. Yo creo que quieren ver números y quieren ver ejemplos ya mucho más sencillos. Y bueno, pues aquí seguro tú nos puedes explicar más, César. Claro, Gaby. Podemos hacerlo, pero yo creo que la mayoría de las personas están conectadas para verte. ¿Quién es Gaby? Creo que ahí hay una de las preguntas claves que están haciendo todas las personas que están conectadas. Y creo que tú puedes ser una de las indicadas para contestar algunas preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar en cómo vamos a calcular el bono de liderazgo. Vamos a poner el mismo ejemplo que teníamos previamente. Lupita siendo una directora platino, tendríamos que poner más ejemplos sobre las generaciones hacia abajo. Pero vamos a hacer este ejemplo así. Lupita nuevamente tiene 122,500 puntos de volumen de grupo. Eso la posiciona en un 25% de bonificación. Recordemos que tiene a Lili, tiene a Sara, tiene a Sonia y tiene a Noemí con un nivel de bonificación del 25%. Karina con un 18% y Diana con un 18%. En total, tengo 4 VIs con 25% y 2 VIs con 18%. En la simulación, vamos a poner como ejemplo que en segunda generación tiene 4 VIs del 25% y en tercera generación tiene otras 4 VIs del 25%. Lo vamos a suponer así para poder hacer el ejemplo y tener mayor información de lo que estamos haciendo. Ahora, recordemos, nivel platino, ¿qué porcentajes me van a pagar a mí? Recordemos, primera generación, 5.50%, 4% en segunda generación, 2.75% en tercera generación, cuarta generación, 2.20%. Recordemos, generaciones son niveles o frontalidades o líneas. Literalmente, nosotros le vamos a llamar primera, segunda, tercera, cuarta generación, hasta ahorita. Ahora bien, recordemos,
vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo calcular este bono de liderazgo. Por ejemplo, si eres director platino como Lupita y cumples los requisitos laterales, que son 2,500 puntos, ya nos mencionaba Gaby, mínimos, tú serás elegible para el bono de liderazgo y ganarás este bono de tus primeras 4 generaciones. El 5.5, 4%, 2.75, 2.2%. Ahora bien, el bono de liderazgo es, de primera generación vas a ganar el 5.5% y es la diferencia entre el total de tus 25%, 22% y 18% versus el total de la diferencia de tus 25, 22, 18% de segunda generación. Pero tranquilas, tranquilos. Ahorita solo es platicado. Un poco más adelante vamos a ver una tabla en donde vamos a poder observarlo de una mejor manera. Pero siempre es importante ser claros, precisos y de verdad con la información 100% clave. Ahora, el segundo bono que vas a ganar, en este caso como Lupita, es el de segunda generación, ganas 4%, que es la diferencia igual entre los VIs que tengas del 25, 22 y 18% en tu segunda generación, entre el 25, 22 y 18% de tu tercera generación. El bono de tercera generación vas a ganar el 2.75. La diferencia entre total igual 25, 22 y 18 de tu tercera generación entre el 25, 22 y tu 18 de tu cuarta generación. Y el último que ganarás como director platino. El de cuarta generación ganas el 2.2%, que es la diferencia total entre tus VIs del 25, 22 y 18% de tu cuarta generación entre el total de tus VIs que tengan el 25, 22 y 18% de tu quinta generación. Vamos a verlo un poquito más desglosado en esta tabla. Recordemos, Lupita es la persona que está hasta arriba como patrocinadora o como líder. Ahora, primera generación, ahí vimos. Porcentaje de bonificación de Lili, puntos de volumen grupal. Porcentaje de Sara, puntos de volumen grupal. Porcentaje de Sonia, puntos de volumen grupal. Noemí, porcentaje, puntos de volumen grupal. Karina, porcentaje, puntos de volumen grupal. Y Diana, porcentaje, puntos de volumen grupal. ¿Cuántos tiene Lupita en primera generación? Llega a un total de 121,000 puntos, a 121,500 puntos de grupo de su primera generación. Lo mismo con la segunda, llega a 51,000. Lo mismo con la tercera, llega a 33,000. Lo mismo con la cuarta, llega a 20,000. Y con la quinta, llega a 9,500. En esta otra tabla del lado derecho, vamos a poner Lupita, patrocinadora. Primera generación, ponemos un total de 121,000. Le estamos poniendo en el total la letra A para que la operación sea un poquito más sencillo de entender. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta y quinta generación. Ahora bien, esta es la operación mágica. Literalmente la operación mágica. El bono de primera generación. En la operación, si lo pueden observar, es A menos B, que es primera generación menos segunda generación, por 5.5%, que es la bonificación, o es el porcentaje de mi primera generación. Nos da un total de ¿cuánto? 96,938 pesos. Y hagan la cuenta de la operación, les va a dar el número exacto. ¿Cuánto voy a ganar por el porcentaje de bonificación de la segunda generación? Es B menos C, que recordemos que es segunda generación menos tercera generación por 4%, que es el porcentaje de ganancia del segundo, de la segunda generación. Nos da un total de 18,000 pesos. Tercera generación, C menos D, que es tercera generación menos cuarta generación por el porcentaje de ganancia de este nivel, 2.75,
me da un total de 8,938 pesos. Cuarta generación, que es D menos E, que es cuarta generación menos quinta generación, me da por el 2.2, que es el porcentaje de ganancia de esta generación, me da un total de 5,775 pesos. Y bueno, tenemos que sumar cuadro por cuadro. Y son un chorro de números. Son un chorro de números. La ganancia es de 129,651 pesos, más los 11,000 que vimos atrás en el ejemplo del bono de grupo. Recordemos que todos estos bonos se van sumando. Ahora, ¿por qué era mejor el bono de grupo en este ejemplo de Lupita que el anterior? Por esos 129,651 pesos. Ojo, este bono es por ser una líder excepcional. Aquí no se trata de ver cuánto vendo. Aquí no se trata de ver cuánto producto compro. Aquí no se trata de ver, tengo que hacer una inversión de miles de pesos. Aquí se trata de que seas líder, seas empresaria, empresario y crezcas tu propio negocio. Por eso, este bono es en construcción de más equipo para que tú tengas mayor ganancia. Y bueno, si no me sobraban 11,000 pesos, crean, menos me van a sobrar 129,000 pesos. Bueno, este es el bono de mayor ganancia en Pharmacy. No olviden, bono de liderazgo. ¿Pero ya es el único? No. O bueno, ¿es el último? No. Tenemos otras tres maneras más de ganar dentro de Pharmacy. Y para eso, Gaby nos va a ayudar con el siguiente. Bien, bueno, aquí vamos a hablar sobre el bono que se refiere al apoyo mensual que ustedes pueden recibir para automóvil. Aquí es muy sencillo. Cuando ustedes, a partir de Director Oro, tienen el beneficio de un bono mensual que nosotros decimos que pueden pagar su propio automóvil. Es decir, si llegan a un nivel Director Oro, son 5,250 pesos, que imagínense ya el carro que ustedes pueden tener cuando puedan pagar, o sea, para pagar esta mensualidad. Pero como vamos creciendo justamente dentro de los niveles, ¿no? Dentro de estos beneficios que nos da Pharmacy, vamos creciendo en la carrera y podemos obtener un bono con un monto mucho mayor, César. O sea, imagínate llegar a un nivel de director presidente donde recibes un bono de 9,000 pesos. O sea, imagínate qué carro puedes traer con ese monto. Es correcto, Gaby. Literalmente, es más. Y tú eliges literalmente el carro que te quieras comprar. Aquí no es, me van a dar este carro, me van a dar este carro brandeado, me van a dar este carro después de 2 años, si llego a la venta o no llego a la venta, me lo van a quitar, es arrendado. Aquí no existe eso. Aquí existe, tú compras lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres. Y aparte de este bono, tenemos otro bono, que es el bono en efectivo por llegar a cada título. Si quieres llamarle título, si quieres llamarle nivel, te vas a ganar este bono. Y no es cualquier bono. Se te va a pagar un bono directamente a ti cuando vayas a alcanzar y mantengas este título por una cantidad de tiempo determinada. Para calificar este bono, el único requisito es ser director de cada nivel y completar 5 meses consecutivos en este título o superior. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tengo que esperar a cumplir 5 meses? La realidad es esta. No queremos que llegues a un nivel por llegar. Queremos que llegues a un nivel y te mantengas en ese nivel y ganes lo que estamos platicando y ganes los sueños que estamos diciendo y cumplas todas las metas que te estás proponiendo. Ahora bien, 20,000 pesos solo por llegar a ser director.
Director Oro, 40 mil. Director Platino, 80 mil. Director Esmeralda, 200 mil pesos. ¿Ahí se acaban? No. Director Vicepresidente, 1 millón de pesos. Director Presidente, 2 millones de pesos. Director Jefe de Presidente, poquito, 5 millones de pesos. Y ahora, para muchos, y créanme, tengo experiencia en este negocio. Muchos van a decir, uy, para llegar a ser nivel director presidente, uy, para llegar a ser director jefe de presidente, claro, no es mañana, porque nosotros no venimos a quedarnos un mes. Nosotros no venimos a quedarnos un año. Nosotros venimos a arrasar en esta industria para que tú llegues a conseguir todo el dinero, todas las metas, todos los sueños que tú quieras cumplir. Esto es magnífico. Y bueno, ¿es lo último? No es lo último. Y bueno, pues justo, ¿a quién no le gusta viajar? ¿No? Ya nos dijo César todo lo que podemos ganar en Farmacy, pero además, ¿a quién no le gusta viajar, César? A mí me encanta viajar. Yo creo que a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy nos encanta viajar. Aquí lo único que necesitamos es lograr el nivel. Cuando nosotros lleguemos a estos títulos, Farmacy nos da un viaje totalmente pagado. Imagínense, primero que nada, ir a conocer el corporativo. Ir a Turquía. ¿Quién no sueña con ir a Estambul, por favor? Está padrísimo, increíble. La fábrica es enorme, última tecnología, la ciudad está hermosa, hay un montón de cultura. Bueno, pues solamente tenemos que llegar a ser director oro. Llegando a ser director oro podemos lograr este sueño. Pero ¿qué tal si ya crecemos más? Vamos a ser director platino, podemos viajar a América del Norte, tenemos un lugar hermoso que podemos conocer. Pero bueno, si somos Esmeralda, vamos a Europa. ¿Quién quiere ir a Europa? ¿Tú no quieres ir a Europa? César, ¿no quieres ir a Europa? Yo quiero estar en Europa ahorita mismo. ¿Quién no quiere ir a Europa? ¿Quién no quiere hacer un viaje como director diamante a un lugar increíble, en un trópico hermoso? Lo único que tenemos que hacer es lograr el nivel y en ese momento Farmacy nos da un viaje todo pagado a estos súper increíbles lugares. Y Gaby, quiero decir nada más algo súper importante. ¿Quién? Nada más que nos digan quién. El primer viaje, solo por llegar a un título, te saca del país. Te lleva a Turquía. Te lleva a Estambul. Te lleva al otro lado del continente de donde vivimos. ¿Quién? Y este es uno de los puntos súper importantes porque desde el primer viaje estamos yendo a otro lugar, ya no nada más Acapulco. Bueno, yo soy de Guadalajara, entonces yo iría a Vallarta. Ya no nada más a Vallarta, ya nada más a Cancún, a Los Cabos, que claro, tenemos lugares hermosos en México, pero queremos salir del país. Entonces, este es uno de los puntos súper importantes y de las ganancias y de las mejores virtudes que tenemos en Farmacy. Ahora bien, ya estamos casi finalizando. Recuerden, si alguien me pregunta, César, y las demás promociones, de las demás sorpresas, ¿qué más falta, César? ¿Qué más falta? Un momento, por favor, diría mi jefe. Entonces, ¿qué hace falta aún? Mostrarles esta imagen. Esta imagen la vamos a tener en nuestros folletos o libritos de la oportunidad del plan de compensación, en donde va a ser una guía donde vamos a poder aprender un poquito fácil lo que nos piden para cada nivel. Si lo ven ahí desde Director Oro, está el apoyo mensual para auto, está el requerimiento de las personas o la cantidad de líderes con el 25% de descuento, los puntos laterales y los puntos de grupo que tenemos que hacer en total. Esto es súper importante, súper importante. Ahora bien, no quiero cerrar esta reunión porque, más bien, sin antes decir algunas cosas importantes. Sabemos que muchas personas están conectadas.
de otras compañías, personas interesadas en el negocio, personas de la competencia, personas que quieren saber quién es Pharmacy y por qué está haciendo tanto ruido. ¿Por qué tantas personas están hablando de Pharmacy? Antes de mostrarles el siguiente slide, quiero platicarles que vamos a mostrarles un promedio de ganancia, un mínimo, promedio y máximo de ganancia que tuvimos en Estados Unidos en el 2020. ¿Por qué vamos a mostrarlo de Estados Unidos? Pues porque aún no empezamos en México. Ese es un dato súper importante. Aún no tenemos un número para poder mostrarles el México, pero una gran referencia es de nuestras VIs que están en Estados Unidos y Puerto Rico, que nos pueden dar 100% de credibilidad con estos números. Ahora, son números en dólares. Hagan su cálculo más o menos aproximado. Hagan su cálculo para que vean más o menos cuánto es el promedio de ganancia. Y de verdad, es bien importante porque queremos ser honestos, queremos ser reales y queremos que crean en nosotros. Porque recuerden, la confianza es algo que debe ganarse. Esta parte, que es el promedio de ganancia, es lo que quiero que veamos en primera columna, el título, segunda columna, mínimo de comisión, tercera columna, promedio de ganancia, cuarta columna, máxima ganancia de comisión. Ahora, ¿recuerdan el ejemplo de Lupita? Era a nivel platino. El mínimo de ganancia en dólares es de 2,086,000 dólares. El promedio de ganancia es de 9,352 dólares. Y el máximo de ganancia de Lupita sería de 42,632 dólares. Hagan un poquito la operación, el cálculo. Esto literalmente es información que nosotros reportamos directamente de ganancias. Es información 100% verídica y es información que tenemos comprobable. No es por poner unos números, es información 100% comprobable. Y por ahí lo van a ver en el live que estamos haciendo. Muchas de las líderes que están en Estados Unidos, muchas de las líderes que están en Puerto Rico, pueden confirmar y pueden asegurar esta ganancia. Y bueno, estamos finalizando esta bonita reunión, pero antes tenemos algunas cositas que decirles. Y para ello, está Mahmoud Yeker con nosotros, director general de Pharmacy México. Muchísimas gracias a Gaby y muchísimas gracias a César. Este fue un gran Facebook Live, Facebook Vivo. Les agradecemos mucho por sus presencias. Antes de terminamos, hay una pregunta, y esta pregunta es más frecuente, es ¿cuándo vamos a tener el catálogo PDF? Voy a repetir, ¿cuándo vamos a tener el catálogo PDF? Aquí está nuestro catálogo. Aquí está nuestro catálogo. Y ahora vamos a decirles cuándo vamos a compartir el catálogo PDF. ¿Están listos, chicos, chicas? ¿Están listos? Ok, nuestro CEO, Mr. Sinan Tuna, nuestro CEO, Mr. Sinan Tuna, lo compartirá mañana. Nuestro CEO, Mr. Sinan Tuna, lo compartirá mañana. Siguen nuestras redes sociales, por favor.
Les agradecemos muchísimo. Los queremos, los amamos mucho a todos. Pharmacy es la empresa número uno del mundo. Pharmacy es la empresa número uno del mundo. Nos vemos pronto. Adiós.